Hoy vamos a estar preparando chicharrón en salsa roja y para eso vamos a necesitar media libra de chicharrón de puerco, 15 chiles, estos son puya, estos pican un poquito, pero no mucho. También aquí tengo lo que son 7 jitomates, son pequeños, por eso tengo 7. Un pedazo de cebolla y 3 ajos. En un comalito, en un sartén, vamos a asar lo que son los jitomates. También voy a estar utilizando lo que son nopales. Estos nopales que tengo aquí son de lata. Miren, este lata. Yo sé que queda mejor con frescos, pero ahorita tengo de lata. Entonces lo único que hice fue lavarlos muy bien, era para retirar el sodio, que es lo que traen muchos y conservadores, ¿verdad? Nada más los lavé. También sal, esta es sal de mar. Con los chiles puya lo que vamos a hacer es que le sacamos las semillas y lo vamos a cortar en pedazos pequeños, porque como los vamos a dorar, entre más pequeñitos se van a dorar mejor y se van a moler mejor. Aquí nuestros jitomates ya están asados. Ya les vamos a apagar. En un sartén agregamos un poquito de aceite para dorar los chiles. Nuestro fuego tiene que estar a medio porque si no el aceite se calienta mucho y se nos queman los chiles y queda, la salsa queda amarga. Vamos a agregar aquí los chiles y los vamos a mover constantemente. Aquí ya están listos, ya los vamos a retirar. Pusimos lo que son los jitomates en la licuadora. Ahora vamos a agregar lo que son los chiles que doramos. También los 3 ajos. Un pedazo de la cebolla. Sal. Vamos a agregar un poco de agua para molerlo. En un sartén agregamos un poquito de aceite. Y vamos a agregar el otro pedazo de cebolla que fileteamos en plumitas. Ya que la cebolla se acitronó, vamos a agregar lo que son los nopales. Le vamos a agregar un poquito de sazonador para que agarren otra vez sabor. Ya que los nopales se sazonaron de 2 a 3 minutos, vamos a agregar la salsa. Los voy a dejar que hiervan como un minuto. Ya que lo dejamos que hirviera como un minuto, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poquito más de agua, porque el chicharrón sí consume bastante agua. Lo vamos a probar de sazón y vamos a agregar el chicharrón. Si a ustedes no les gusta picosa la salsa, lo que pueden hacer es que pueden sustituir los chiles puya por chiles guajillos. Y si les gusta más picoso, lo único que pueden hacer es agregar unos poquitos más de árbol, esos pican más. Vamos a agregar lo que son los chicharrones. Vamos a tapar y los vamos a dejar hervir por 10 minutos. Aquí ya pasaron lo que son los 10 minutos, ya nuestro chicharrón está listo. Miren. Si ustedes quieren más salsa, para mí está perfecto, pero si lo quieren más seco, lo dejan hervir un poquito más. Y si no, le agregan un poquito más de agua. Y ya está listo. Y así es como quedó nuestro chicharrón. Nosotros lo vamos a acompañar con frijoles. Estos frijoles son de los blancos. Quedan bien ricos.